فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله وانا مهما Señoras y señores, solicito un minuto de silencio por los fallecimientos del dirigente histórico de la Comunidad Palestina de Chile, presidente de Belén 2000, y del señor Saeb Erekat. Me refiero a don José Said, recientemente y lamentablemente fallecido, que nos ha dejado, y el señor Saeb Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, además de todos los mártires palestinos encabezados por el presidente, líder y padre de la patria, Yasser Arafat.
Gracias. El presidente del Club Palestino y presidente de la Comunidad Palestina de Chile se dirigirá a continuación a la distinguida concurrencia. Hola, bienvenidos a la Casa de los Palestinos. Nuestra tierra acá en Chile. Quisiera comenzar saludando al embajador del Estado Palestina en Chile, señor Imal Namid Yata, a embajadores y diplomáticos de países amigos, al senador Iván Moreira, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino en el Senado, al diputado Sergio Gaona, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino en la Cámara de Diputados, a diputados y senadores y miembros del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, miembros de las instituciones palestinas Chile, amigos y amigas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 181, recomendó la partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe y un régimen internacional especial para la ciudad de Jerusalén. En 1977, la misma Asamblea General de Naciones Unidas pidió que se observara anualmente el 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, como una forma de subsanar el daño provocado. El mismo 29 de noviembre, pero del año 2012, la Asamblea concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas, reconocimiento que en nada ha cambiado la realidad en Palestina. Más de 70 años han pasado y el pueblo palestino sigue viendo conculcado su legítimo derecho a la autodeterminación. Algunos viviendo en su tierra, sometidos a una ocupación militar contraria al derecho internacional, mientras que otros en la diáspora, perdón, como refugiados a la espera de poder volver a sus hogares. Asimismo, hoy estamos reunidos para conmemorar una importante fecha para Palestina, que simboliza el legítimo derecho a libertad e independencia que tanto merece y anhela nuestro pueblo. Un 15 de noviembre de 1988, nuestros representantes en el exilio hicieron la promesa y sembraron la esperanza de un Estado palestino independiente, libre y soberano. Han pasado más de 30 años desde aquella fecha y creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que la sensación es más amarga que dulce, más dolorosa que satisfactoria. La situación en Palestina empeora cada día. Nuestros hermanos enfrentan diariamente a un Estado ocupante que sigue violando con total impunidad el derecho internacional y perpetuando una ocupación que priva a nuestros hermanos palestinos de libertad, dignidad y otros derechos básicos que todo ser humano merece tener. Ante ello, hago un llamado a la comunidad internacional a solidaridad con Palestina desde un ámbito que vaya más allá de las palabras de buena crianza y honestas intenciones. Señoras y señores, no es suficiente las múltiples condenas y reproches públicos. Urge tomar medidas reales y concretas para detener las agresiones de Israel y exigirle que abandone sus políticas de ocupación, colonización y limpieza étnica y apartheid contra la población palestina. El silencio, la pasividad y la indiferencia solo han dado luz verde para que estas atrocidades y violaciones sigan ocurriendo. Como palestinos, tenemos la convicción de que vivir en paz y libertad es un legítimo derecho que solo podemos cristalizar en la medida que seamos capaces de enfrentar juntos este desafío. En estos momentos en que la unidad palestina no logra concretizarse ni sus liderazgos generar estrategia alguna, nosotros como diáspora también estamos llamados a esa gran tarea y estamos disponibles. Pero para ello urge una renovación de los liderazgos, generación de nuevas estrategias y nuevas alianzas, democratización de nuestra querida OLP y elecciones del Consejo Nacional Palestino,
con el fin de que todos los palestinos, sin inclusión, nos sintamos plenamente representados de las decisiones que tomen nuestros gobernantes. Por otro lado, creemos que la única vía pacífica para terminar con la injusta situación en Palestina consiste en apoyar el trabajo de la sociedad civil internacional palestina, con el fin de presionar a Israel y sus instituciones cómplices para acabar con esta opresión. Por ello, como comunidad, nosotros apoyamos la campaña para boicotear, desincentivar y sancionar BDS, que muchos de ustedes han oído hablar, que busca solo, es que es un movimiento muy pacífico que nace de la sociedad palestina hace 15 años atrás, que busca que Israel cumpla con el derecho internacional, terminando la ocupación y desmantelando la apartheid, otorgando derechos plenos a los palestinos, ciudadanos de Israel, y acatando los deberes que le impone su condición de Estado miembro de las Naciones Unidas. Por ello, hago un llamado a adherir a la campaña del BDS. En este contexto, es inconcebible la traición de algunos regímenes árabes, los cuales han comenzado a normalizar sus relaciones con Israel, dándole la espalda no solo a Palestina, sino que a una comunidad internacional que basa sus acuerdos en el respeto del derecho internacional. Lo cierto es que podrían haber admitido que los acuerdos son en su propio beneficio y para fortalecer sus lazos con Estados Unidos, pero decir que están haciendo esto por el interés de los palestinos es absolutamente inaceptable y solo entendible si comprendemos que adecuaron sus discursos a su propia audiencia árabe pro-palestina. Dichos acuerdos de normalización contribuyen a la impunidad más que al desarrollo económico, dejando fuera de agenda la posibilidad de abordar la problemática palestina en el marco de lo establecido por la legalidad internacional, cuya paz pasa necesariamente por el fin de la ocupación israelí. De ese modo, en momentos en que el gobierno israelí busca fórmulas para perpetuar la ocupación sin pagar ningún costo, ha recibido este regalo. Hago un llamado también a mantener viva nuestra colectividad y nuestra identidad palestina. Un pueblo que olvida su pasado no tiene futuro. Debemos seguir trabajando con las nuevas generaciones para que no olviden el lugar de su origen. Debemos visitar Palestina y ayudar por medio de todas las vías posibles. Solo de esa manera mantendremos vivo el espíritu palestino y se podrá mantener unida esta hermosa colectividad. Por último, no quisiera finalizar sin recordar quién fue un amigo de nuestra comunidad. Hablo del doctor Saab Berakat, secretario general de la OLP, quien falleció hace algunas semanas sin poder ver a su Palestina libre a pesar de sus años de lucha. Tampoco pudo cumplir ese deseo don José Said Safie, presidente y fundador de la Fundación Palestina Belén 2000, quien también nos dejó este año 2020. Ambos se caracterizaban por su liderazgo, templanza y virtud de escuchar con el fin de solucionar los problemas. Los recordaremos siempre y esperamos que su lucha no haya sido en vano. Muchas gracias. Señoras y señores, escucharemos un mensaje grabado del honorable senador Alfonso de Urresti, vicepresidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino del Honorable Senado de la República. Un gran abrazo y reconocimiento al Estado palestino en el aniversario número 32, 32º de la Declaración de Independencia del Estado palestino. Toda la solidaridad con Palestina. Un abrazo. Amal Murcos es una artista palestina nacida en 1968 en el pueblo de Kafr Yasif, en Galilea. Una de las artistas palestinas pioneras, es cantante y músico, y productora de arte, presentadora
y productora de programas culturales, artísticos, teatrales, de radio y televisión, que nos sorprenderá con una canción muy conocida por todos nosotros, y es una sorpresa para la excelente amistad entre dos pueblos, el chileno y el palestino. Muchas gracias. La lectura, perdón, estará a cargo de la señora Maja Joaquim, en español, de la Embajada del Estado de Palestina. إخوتي وأحبابي الأعزاء أبناء الجالية الفلسطينية في تشيلي يسعد مساكم المشاركين الأحباب الأعزاء importante actividad valiosa al corazón como es el día de solidaridad con el pueblo palestino. Cuán feliz por haberme invitado para estar con ustedes en esta preciosa ocasión que surge del corazón. Gracias a ustedes estoy contenta de haber aceptado esta amable invitación, sobre todo porque mis saludos les llega a ustedes desde Kfor Yassif, Al Jalil, al lado de Aqqa, cercano del Kabri y el Gapsiye. Desde Palestina les envío todo el amor, el aprecio, la nostalgia y estas canciones que he elegido hoy para ustedes. En esta pandemia espero que estén en paz y buena salud junto a sus seres queridos. Espero que nuestro país también esté bien a pesar de todas las dificultades, todas las conspiraciones que se están confabulando contra nuestro pueblo. Cuando decimos Chile y Palestina, esta unión de estos dos pueblos me llega profundo personalmente. La experiencia de América Latina y Chile en la lucha por la liberación contra la opresión, la injusticia, contra los regímenes, por los que afectaron y reprimieron durante muchos años, y las canciones que siguen levantando, consolidando la memoria de los pueblos de América Latina, tal como nos pasa a nosotros y nuestra resistencia a través de la poesía, literatura y el canto palestino. Sea la canción alegre, chaji, ataba, tradicional o las canciones modernas producidas por muchos artistas jóvenes palestinos, quienes aún llevan firmemente los anhelos patrióticos que hoy celebramos, enfatizamos y reafirmamos a través de las canciones y a través de esta ocasión como el que ustedes celebran en la comunidad de Chile. Les transmito los mejores y más lindos deseos y elegí dos canciones para ustedes. La primera será un cántico del millonario folclor palestino como la patria, nostálgica del seno de una madre que sonríe y canta con melancólica a su hijo, la madre que añora ver a sus seres queridos lejanos y le canta una canción de cuna a su hijo para mimarlo. No hay duda que varios de ustedes la han escuchado y otros la escucharán por primera vez. بهللك بهللك سبع جمال بحملك من الفستق ومن البندق طول الليل بأشر لك نم يا يما نام نومة غزلان في البرية يا ربي ابني كبار يروح ويجي علي بهللك بهللك سبع جمال بحملك من الفستق ومن البندق طول الليل بأشرلك نم يا يما نام نومة غزلان في البرية يا ربي ابني كبار يروح ويجي علي يا هاد الطير في ظلام الليل تهدي لي حبيبي وتنيمه طول الليل
الطير في ظلام الليل تهدي لي حبيبي وتنيم طول الليل يا هاد الطير يلي عليك اعتمادي يلي تجيب النوم لعيون الولاد أصبحت يما أنا في بلاد وأصبح أحبابي في بلاد واصبح قلبي على الفرقه حطب وقاد يا كاتبين المكاتب يا كاتبين الورى احنا افترقنا وصبحان المجمع عاد نام يا حبيبي يا يما La segunda canción se escribió originalmente en Chile. La escribió y la compuso la poeta y cantante progresista Violeta Parra, en la que le da las gracias a la vida por las pequeñas cosas que entrega. Yo mezclé la poesía de Violeta Parra, que también cantó Mercedes Sosa, y lleva por título Gracias a la vida. La mezclé con algunas frases de la poesía sobre esta tierra hay algo que merece vivir, Shukran lil Haya, del gran poeta palestino que en paz descanse, Mahmoud Darwish. Lil Haya tighnai, wahabatni baqai, wa'ainai, b'umq al-bahari, bihuma. أميز بين خير وشقاء بهما أبدل يأسا برجاء ومن بين الجموع ألمح وجه حبيبي للحياة غنائي وهبتني بقائي وحروف الهجاء من ألف ليائي بهما أغني بفخر وأباء وطني حبيبي يا أرض أبائي تنير الطريق إلى بيت حبيبي على هذه الأرض ما يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيطنا وخوف الطغاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض هم البدايات
أم النهايات كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، لأنك سيدتي أستحق الحياة على هذه الأرض، ما أستحق الحياة للحياة غنائي، للحياة غنائي. Gracias a la vida, gracias a la vida. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Señoras y señores, nos ha enviado un mensaje de apoyo y solidaridad desde Jerusalén, Palestina, el rabino y líder judío de Nature Carta, Rabbi Yair Hirsch. Les invito a ver el video con la lectura en español a cargo de nuestro amigo y compatriota Jorge Siade Jadwe. En el nombre de Alá, Dios, el misericordioso y compasivo, nosotros, los auténticos judíos palestinos que creemos en Alá, Dios, y sus enseñanzas, que nos oponemos a la existencia misma de la entidad sionista, le damos la bienvenida a todos los distinguidos participantes de este importante evento para la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Presidido por nuestro querido presidente, el Raíz, señor Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, el honorable señor Maurice Hamis, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, y el honorable señor Iván Moreira, senador de la República de Chile y presidente del Comité de Amistad Chileno-Palestino del Senado, el honorable diputado Sergio Gaona, presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino de la Cámara de Diputadas y Diputados, excelentísimo embajador del Estado de Palestina en Chile, señor Imal Nabil Yatta, organizador de este importante encuentro, y a todos nuestros hermanos y hermanas presentes. Que Alá, Dios, les bendiga a todos ustedes con mayor éxito y prosperidad. Nosotros, los verdaderos judíos palestinos, nos identificamos con el dolor, el derramamiento de sangre, la cruel opresión y el sufrimiento prolongado de nuestros hermanos palestinos bajo la ocupación del imperialismo sionista durante ya 72 años. El judaísmo auténtico, seguidores del camino de nuestro padre Abraham, que se encuentra cautivo bajo el dominio del infiel sionista, por la presente declaramos que los sionistas no representan al pueblo judío ni pertenecen a él. El nombre Israel que utilizan es una falsificación y no tienen derecho alguno para controlar Palestina, ni siquiera un centímetro. Oramos todos los días, sin descanso, para que Alá, Dios, saque el régimen sionista de la tierra de Palestina y para la abolición definitiva de la idea sionista, que es totalmente contraria a todos los fundamentos de la Torá de Moisés. Quiero pedir a los distinguidos participantes una pequeña solicitud y espero que no la rechacen. Cada vez que mencionen a los sionistas, no los mencionen con el santo nombre de Israel. Israel
israelíes o judíos, llámenlos simplemente por su nombre más apropiado, sionistas, y enfaticen que los sionistas no son judíos. Nosotros creemos que la solución definitiva y justa para poder terminar con el ciclo de derramamiento de sangre y establecer la tranquilidad para los musulmanes y los judíos será solamente con el establecimiento del poder por parte de una Palestina sobre toda la tierra de Palestina, para todos sus habitantes, con su capital Al-Quds, Jerusalén, tal como vivían en paz y seguridad los judíos y árabes durante cientos de años bajo la autoridad musulmana, hasta que llegó la ocupación sionista. En este contexto, no podemos dejar de mencionar la clara y famosa intervención del amado Raíz, difunto Abu Ammar Yasser Arafat, Allah yerhamo, que descanse en paz. En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de noviembre de 1974, abre comillas, cuando hablamos de nuestras esperanzas comunes para la Palestina que se levantará, incluimos en nuestras aspiraciones a todos los judíos que ahora viven en Palestina y que están dispuestos a vivir en paz, sin distinción o discriminación. En contra del sionismo se imputa una larga lista de hostilidades, incluso contra los judíos, ya que en su esencia el sionismo fomenta una actitud racista hacia los judíos. Distinguimos entre judaísmo y sionismo, mientras seguiremos oponiéndonos al movimiento sionista colonialista, a su vez respetamos la religión judía. Arafat agregó, casi 100 años después del establecimiento del movimiento sionista, queremos advertir del creciente peligro que representa este movimiento contra los judíos del mundo, nuestro pueblo árabe y para la paz mundial. Nuestra revolución es también una revolución por el bien de los judíos. Luchamos para que judíos, cristianos y musulmanes puedan vivir juntos, iguales en derechos y sin discriminación. Recuerdo también la carta que le escribió al Raíz Abu Ammar Yasser Arafat a mi padre el Hakam, sabio Moche, Allah yerhamo, que en paz descanse, el 23 de abril de 2003, abre comillas, no hay suficientes palabras para expresar la magnitud de sus acciones que han sido difundidas en el mundo relativas a sus posiciones claras. Estas expresiones son muy importantes. Son algunos de los muchos ejemplos de las buenas y profundas relaciones entre judíos y árabes que llevan cientos de años, que permiten que todo el mundo note el contraste y la terrible contradicción entre los bellos valores judíos y el sionismo agresivo. Arafat continuaba en su carta, estas manifestaciones y expresiones son de crucial importancia para el pueblo palestino y los árabes en general en todo el mundo, para ver la diferencia fundamental que todos ven y entienden que las acciones del Estado sionista no reflejan en absoluto los valores, raíces, creencias y leyes del judaísmo. Es muy importante enfatizar nuevamente que no hay conflicto alguno entre judíos y árabes. Cierre de comillas. Oramos y esperamos que llegue el día en que se restablezca el dominio total de los pueblos palestinos sobre toda Palestina y su capital Al-Quds, Jerusalén, y que los sionistas sean expulsados de Tierra Santa con el poder de Dios, para que podamos vivir en paz y hermandad con nuestros hermanos palestinos bajo un gobierno palestino, con el favor de los profetas, para la revelación del reino de Allah, Dios, sobre todo el mundo y las naciones juntas lo adorarán. Inshallah, si Dios quiere. A continuación, dejo con ustedes al señor Sergio Gaona,
honorable diputado de la República y presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad Chileno-Palestino de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados. Señor embajador del Estado de Palestina, don Imad Nabil Jadah. Señor y querido amigo Maurice Hamis, presidente de la Comunidad Palestina en Chile. Estimados amigos presentes, estimados miembros de los cuerpos consulares, estimados amigos de la Comunidad Palestina en Chile. Para mí es un verdadero honor encontrarme entre tan entrañables amigos y amigas, con quienes compartimos la lucha por la liberación e independencia de Palestina. El Día Internacional de Solidaridad con Palestina recuerda el día en que Naciones Unidas aprueba la partición de Palestina, un acto que marcaría para siempre el destino de sus habitantes. Fue el primer gran despojo de Tierra Santa. Atónitos, hace más de 70 años, tan solo 57 países decidieron el futuro de Palestina. 33 estuvieron por dividir el territorio en un Estado judío y un Estado árabe. 13 países votaron en contra y 10 se abstuvieron. Dentro de ellos, nuestro país, Chile. Un tercio de lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas. 30 años después de aquel día, en 1977, Naciones Unidas casi en un acto de contrición y perdón, establece el 29 de noviembre como el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Pues estoy entonces convencido que de acontecer exacta votación, el día de hoy, la partición de Palestina jamás hubiese sucedido. Lo que hace que el mundo, o lo que hace el mundo, es pedir perdón al pueblo palestino. Y eso es lo que, en definitiva, conmemoramos hoy. Mi presencia ante ustedes el día de hoy obedece a una profunda convicción. La solidaridad no es suficiente. Debemos ser capaces de dar un paso más allá y reparar los ya más de 70 años de sufrimiento y colaborar activamente para acabar con la ocupación, con el apartheid y la vulneración sistemática de los derechos humanos de cada uno de los palestinos y palestinas. Ya son años en los que llevamos trabajando para ello. He visitado en varias ocasiones Palestina. He visto y vivido cómo la ocupación somete cada aspecto de la vida. He estado en Hebrón, en Belén, en Beit Yala, en Ramala. Pero también he visto un pueblo valiente, resiliente, un pueblo que no ha bajado los brazos, que ha sabido reinventarse y salir adelante. Cada visita ha sido motivo y razón para invitarles a seguir trabajando, seguir concientizando a nuestros compatriotas en Chile que a miles de kilómetros hay un pueblo que sufre y nosotros desde Chile sí podemos hacer algo y no ser meros espectadores. Queridas amigas y amigos, mi presencia hoy con ustedes este día no es solo para manifestarle mi solidaridad y la de mis colegas parlamentarios, miembros del Comité de Amistad Chileno-Palestino, son cerca de 90 diputados, el más grande y el más activo de la Cámara de Diputados y también el más grande e importante que hemos tenido en el último tiempo, sino también para reafirmar nuestro compromiso con la causa palestina. No bajaremos los brazos y no descansaremos hasta ver una Palestina libre, soberana e independiente. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta gran comunidad que tanto le ha dado a nuestro país. Muchas gracias. Dejaré con ustedes
al excelentísimo embajador del Estado de Palestina en Chile, señor Ahmad Nabil Jaddah. Buenas tardes. Permítame empezar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, prácticamente en el primer acto presencial en ese año que fue muy duro para todos nosotros. Ese año nos separó, nos alejó uno de otro, pero ya, inshallah, esperamos que estamos saliendo de eso, tomando las medidas necesarias para nuestra seguridad. Podemos seguir organizando encuentros. Embajadora Marta Shalhoub, estoy muy agradecido por su presencia. Nuestra embajadora, la directora del general del protocolo en la Cancillería. Queridos hermanos, amigos y amigas diplomáticos, representantes de misiones diplomáticas en Chile. Muy estimado y amigo Sergio Gaona, diputado de la República. Mauricio, muy agradecido por su hospitalidad de siempre. Don Jaber, me siento muy feliz de verlo otra vez con nosotros. Amigas y amigos, el mes de noviembre es un mes completo de aniversarios de eventos. El 11 de noviembre, el 2 de noviembre del 1917, fue testigo para un crimen único en la historia de la humanidad, cuando el que no tiene lo regaló al que no tiene derecho, cuando el gobierno británico, a través de su canciller Arthur Balfour, prometió su apoyo a la entidad sionista, al terrorismo sionista, a establecer una patria en Palestina, sin lastimar los derechos de los habitantes nativos. El 11 de noviembre de 2004 perdimos la padre de la patria, asesinado por agentes que lamentablemente hasta hoy la medicina en el siglo XXI dijo por razones desconocidas. Sabemos que hay razones desconocidas, sabemos que Arafat presentó un gran obstáculo en el camino de las conspiraciones contra nuestro pueblo. El 15 de noviembre de 1988, el presidente Arafat, gracias al apoyo de nuestra hermana República Argelina, la patria del 1,5 millón de mártires, nos dio la posibilidad de celebrar una sesión del Consejo Nacional después que Arafat amenazó que va a arrendar un barco para celebrarlo en las altas mares porque ningún país aceptó a darnos un sitio. Otra vez gracias a Argelia que el 15 de noviembre de 1988 logramos anunciar la declaración de nuestra independencia sobre cualquier territorio liberado de la ocupación sionista. El 29 de noviembre, como dijeron nuestros colegas anteriormente, es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Quiero agradecer esa solidaridad de donde viene. Nosotros estamos muy claros que vamos a lograr el triunfo, vamos a lograr la victoria. Con la lucha nuestra, con la firmeza de nuestro pueblo, de nuestras madres, de nuestros hijos, con la firmeza de nuestros prisioneros, que ya pasan 103 días en huelga de hambre en un cárcel israelí, no aceptando arrendarse frente a la humillación israelí. A nuestros mártires, que con su sangre escribieron páginas muy luminosas en la historia de la humanidad. A nuestros heridos que brindaron partes de nuestro cuerpo, de sus cuerpos, por la liberación de la patria. Por la firmeza de nuestro pueblo en su lucha todos los días,
en irse a su trabajo, en irse a su colegio, a irse a su campo, a confrontar los colonos asesinos robando sus cosechas de olivas y de otros productos. Gracias a esa firmeza de nuestro pueblo, somos seguros. Pero nos falta la seguridad, la solidaridad de todos los hombres libres en el mundo, de todos los amantes de la justicia, para tener un triunfo para todos nosotros. A lo largo de los últimos 4 años, nuestro pueblo, en nuestra dirección, confrontó una agresión sin antecedentes a manos del cowboy de la Casa Blanca, el llamado presidente de Estados Unidos, que faltó respeto a todas las reglas de la legalidad internacional, a todos los convenios de las Naciones Unidas, a todas las resoluciones, cientos de resoluciones de la Asamblea General, de otras agencias, decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad. Agredió al pueblo palestino en todo el sentido, no solo directamente, pero indirectamente también cuando cortó la ayuda al UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas por Refugiados Palestinos, cortó la ayuda económica al UNESCO, anunció su salida del OMS. Ese hombre rompió todas las reglas, pensando que así puede doblar al pueblo palestino y su gobierno. Pero fuimos los únicos. Nuestro presidente Mahmoud Abbas fue el único presidente que logró decir no a la arrogancia americana, no a la humillación americana. Vamos a seguir nuestra lucha. Ya Trump se va, pero el pueblo palestino se queda y sus amigos se quedan. Sobre nuestras relaciones con Chile, a pesar de un año anormal en la vida de la humanidad, anormal en las relaciones diplomáticas, agradecemos el apoyo del gobierno de Chile en todos los sentidos, donde Chile siempre fue un aliado nuestro en todas las foros internacionales, físicos o virtuales. Chile siempre votó al lado del pueblo palestino y su derecho inalienable en tener su Estado independiente. Por supuesto, este año no pudimos intercambiar delegaciones, pero estamos en una comunicación continua. Nuestros cancilleres hablan por conversaciones de video. Nuestro diputado se comunica con nuestros diputados allá en Palestina. Hay una comunicación en sus mejores niveles. O así esperamos que esa relación va a mantener así excelente y mejorar si puede un poco. Por fin, quiero agradecer la dirección del Club Palestino para darnos todas las atenciones, como siempre. Agradecer nuestra gran comunidad, que nos da orgullo que en el mundo, en América Latina, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, hay una comunidad que bien representa la dignidad, el honor, el orgullo palestino. Saludos a cada un miembro de nuestras comunidades en toda la América Latina. Permítame agradecer a mi esposa, que está con nosotros hoy porque está en Colombia, por su apoyo y su ayuda de siempre, sus instrucciones por video cómo organizar esa actividad. Quiero agradecer a estos jóvenes, al equipo de la embajada, que sin su apoyo no podemos lograr nada. Espero que, terminando esa actividad, agradecemos la solidaridad de todos, esperando que, ojalá que el próximo año, pueda celebrar un día de solidaridad en Palestina Libre, en Jerusalén. Muchas gracias. Folclórico palestino Dabke del Club Palestino nos deleitará con los bailes tradicionales de Palestina.
تخاف من الله ما تخاف من الله كويت قلبي ما تخاف من الله حبك من الله فاضي ونصيبي على دلعو
Gracias por vuestro apoyo. Gracias por vuestra solidaridad. Gracias por su presencia. Los invitamos a un pequeño ágape o un cafecito. Muchas gracias. عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح وجوا الروح مع الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله